Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, chicos. Hola, hola, ¿quién anda por ahí? Buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este jueves de especial. ¿Y qué creen? Me voy a meter solita yo a esta quinta. ¿Cómo ven? Dice, hola, Magda, ¿cómo están? Pues me voy a meter solita a esta quinta. La verdad tengo miedo, me están temblando las piernas, pero pues vamos a ver qué nos encontramos. Esta es una quinta que está abandonada. Se dice que la habitaban dos viejitos. Y cuando fallecieron, pues el viejito pues no quiere irse de aquí. Aquí lo han visto varias veces en esta quinta. Entonces, pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿sale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándome en este especial. Pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿sale? Hola, Delia, mi madrina, ya anda conectada. Saludos a Irapuato. Miguel Cano, hola. Ahí abusado para que. A ver qué nos encontramos. Marta Torres, muchísimas gracias a todos, y pues vamos a darle. Uf, da miedo, pero. Vamos a darle. No se ve nada, está completamente oscuro. Esta es como una jardinera o fuente. Miren, está enorme. Me da miedo entrar. Pero vamos a ver qué. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Ay, fue esa ramita. Me asustó. Pues vamos a entrar. Aquí está la mera entrada. Uy, se oyó como un silbido. No sé ni por dónde empezar. A ver, vámonos para este lado. Uy, un perro. Uy, ¿qué? A su madre. Miren un volteador. Buenas noches.
¿Hay alguien aquí? Hola. Uy, golpe. Ay, 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 ay. Hola, ¿hay alguien aquí? Oigan, no sé si es mi imaginación o estoy escuchando algo como que, como un gruñido. ¿Sí lo escuchan? Díganme si lo escuchan. Como un tanque, como un cilindro de esos de gas grandote. Hola, buenas noches. Señor, ¿usted cuida aquí su casa? ¡Uy, uy! ¡Golpe! Buenas noches. Hola. ¿Señor está aquí? No vengo a dañar su propiedad. Estoy haciendo una exploración. Dice Julieta Denise que gruñen, ¿verdad que sí? Yo escucho que gruñen. Estoy escuchando que alguien gruñe junto a mí. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien aquí? Está muy grande el lugar. Dicen que escucharon que dijeron mami y que silbaron. Yo estoy escuchando que alguien gruñe aquí muy cerca de mí. Vamos para este lado para entrar al otro. Uy. Que fue un camión. Se escucha que eructan cerca de ti. Va junto a ti. Sí, yo siento a alguien que va conmigo. Plato, una mesa. Dicen que escuchan una voz cerca de mí. Yo escucho algo que gruñe cerca de mí. Les juro que estoy temblando. Se los juro, se los juro.
Chicos, siento que alguien viene atrás de mí. Voy a voltear la cámara hacia mí para que tomen capturas a ver si logran captar algo. Siento que está atrás de mí alguien. Hola, ¿por qué me sigues? ¿Es usted, señor, el que vive aquí? ¿Me está siguiendo? Entrar al otro lado. A ver si no me pierdo, está muy grande aquí. Uy. Uy. ¿De dónde cayó? ¿Quién está ahí? ¿De dónde estaré aquí arriba? ¿De dónde lo aventaron? Hola. Buenas noches. Parece aquí como que era como la cocina. Así creo que está mejor la azul. Uy, por aquí no me podré pasar. Ese fui yo. Hola, buenas noches. Ven mejor con la luz azul, ¿verdad? Díganme si está mejor esta luz azul o dejo la blanca. Miren, arriba hay como si hubiera otro piso arriba. Hola señor, buenas noches. ¿Está aquí? Ok, con la luz azul está mejor. Gruñó. Yo escucho que alguien gruñe atrás de mí. De verdad que sí. Hola. ¿Por qué gruñes si me sigues? Uy, uy, ¿qué fue? Allá afuera. Uy.
¿Cómo podré pasar a este lado? Miren, creo que por acá. Buenas noches. Es el baño. Siento que está alguien junto a mí que está gruñendo. Escucho como un gruñido feo. Yo creo que aquí no es el señor que decían. Se me hace que es otra cosa porque escucho como que gruñe. Hace un sonido raro. Miren, la puerta está cerrada. Uy. ¿Hola? Miren, aquí arriba hay como un tejabán. ¿Hola? Este es otro baño, como una regadera. Buenas noches. Ay, Madre Santa. Creo que fue el aire. Quiero pensar que fue el aire. Pero se escuchó muy fuerte. ¿Hola? ¿Tú cerraste la puerta? Señor, ¿usted cerró la puerta? Esta es como una otra habitación. Hay cosas tiradas. Miren, un cepillo. Estoy sudando mucho. Tengo mucho miedo, pero quiero pensar que eso fue el viento. Oh, ¿se escuchó algo? ¿Escucharon eso? Como un lamento. No sé usar bien el Ghost Meter, pero vamos a ponerlo. Ay, aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Ay, sí. Hola. ¿Es usted, señor? Fue por aquí. Hola. ¿Usted vive aquí? Señor, usted está aquí conmigo. Uy. Tengo miedo. Buenas noches, señor. Uy, ay, 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 tengo miedo. Ya lo voy a apagar. Usted me cerró la puerta, ¿verdad? ¿Señor? No, yo no voy a salir de aquí. Ay, él está allá adentro. Y sí, estoy segura que él fue el que azotó la puerta. Ahí está. Ay. Vámonos mejor para acá. Sí, porque ya sé que me anda siguiendo. No, fueron los frenos de un carro.
Miren, aquí es otra parte de la casa. Uy. Estoy segura que el señor estaba ahí adentro conmigo en esa, en ese cuarto. Escucharon cómo se hacía el aparato. Ahí estaba conmigo, estoy segurísima al 1000. Voy a ver si puedo pasarme para este lado. Pero tengo que brincarme aquí. A ver, me voy a brincar la bardita, ¿eh? Esperen. Ya la libré. Ay, me tranquiliza un poquito que todos ustedes están conmigo, pero estoy segura que en ese cuarto estaba el ser o el señor que dicen que habita aquí. Según lo que cuentan es que pues vivían dos viejitos en esta propiedad y pues aquí fallecieron, pero han visto varias ocasiones al señor aquí, que él cuida su propiedad. Él cuida aquí. Vamos a ver qué hay acá. Este es como la parte de atrás de la casa. Es como un tambo. Hola. Yo sigo insistiendo que escucho como un puerco atrás de mí. Como que viene aquí atrás. No sé si lo alcanzan a escuchar ustedes. Estas son muchas ramas aquí. Me voy a ir para este lado. ¡Uy! Un vidrio. ¡Ay! Lo pisé. ¡Auch! Sí me dolió mi pie. Vamos a ver si aquí anda siguiéndome el señor. Señor, ¿sigue usted aquí conmigo? Hola. Ay, hay como una ventana arriba, pero no se ven las escaleras. Ay, aquí se sintió algo. No se ven las escaleritas para entrar. Aquí lo llevo encendido. Uy. Hola. ¿Quién eres? Creo que no. La verdad no creo que sea el señor porque no me gusta que esté gruñendo. O ya no es el señor, ya es otra cosa. La propiedad es muy grande. Dicen que abra la luz, ya la tengo abierta toda. Aquí es como el patio. Uno de los patios porque tiene como que muchos patios. Ay. Hola, Lalis, Laura. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo acompañándome. Miren allá adentro. Voy a poner luz blanca. Ouch. Miren, es raro, como unas escaleras
Y abajo hay algo. A ver, vamos, voy a ver si puedo subir las escaleras. Es que hay mucho, como mucha maleza para entrar ahí. Uy. Ya subí las escaleras. Miren ahí abajo. ¿Quién sabe qué era aquí? Como que tenían un, no sé, como una escultura aquí al centro. Me imagino que debe haber sido como una tipo fuente. Miren, allá también son como cuartos. Ahorita voy para ese lado. Buenas noches. Oh. ¿Estás aquí? ¿Por qué me estás siguiendo? Estás cuidando tu propiedad, ¿verdad? Te juro que no me voy a llevar nada. Solamente quiero explorar tu casa. Que espero que sí seas ese señor. Uy, viejito que dicen. Perdón que los dejo oscuras, pero estoy viendo dónde piso, miren. Miren cómo está aquí lleno de maleza, entonces tengo que cruzar. Uy, uy, uy. Me da miedo que me vaya a salir una víbora. Ahí andaba arriba. Aquí afuera siento muy tranquilo, como que allá adentro en el cuarto es donde yo creo que al señor no le gustó que me metiera ahí a su cuarto. Me imagino que ahí es donde él habita. A lo mejor era su recámara. Ay, qué calor tengo. Oigan eso. Hola. Hola. Buenas noches. Me voy a meter acá. Ay, siento que ya me alejé demasiado de donde está Omar. Hola. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? Como un baño, pero grande. Ay, hay muchas arañas. Mejor no entro. De este lado. Uy, miren como una cama. Yo creo que alguien duerme aquí. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien aquí? Es como una camita de alguien. Yo creo que alguien viene a dormir aquí. Mejor me voy de aquí. Oigan, ¿qué les parece si vamos al cuartito donde estaba el señor que se enojó? ¿Regresamos? A lo mejor me quiere decir algo porque me anda siguiendo. Y ahí fue donde se escuchó más. ¿Cómo ven? ¿Qué es acá? Uy, ¿quién es?
¿Quién es? Se escucha mucho ruido. Y el aire como que arreció un poco. Vi que alguien se asomó en esa ventana. Pero no sé si es mi imaginación. A ver, vamos tantito a esa ventana. Hola, buenas noches. Señor, ¿está aquí? Yo creo que no eres un señor. ¿Por qué gruñes si me estás siguiendo? Se me hace que no eres señor. Uy, fue una rama. Está derrumbado este pedacito. El terreno es muy muy grande, pero solo la construcción es este pedazo, que también es muy grande, ¿eh? Está haciendo mucho aire. Dicen que es una señora. Dicen que es una señora la que anda conmigo. El hace oink, oink, ya son muchas veces del sonido. Yo escucho más como que gruñeran. Dice, otra vez gruñó. Hola. Uy. ¿Escucharon? Dice Brisa, es un demonio, por más seguro, ¿verdad que sí? Yo sí siento que es como un demonio porque gruñe. Sí siento eso. Soy yo. Dicen que si no será solo vino que anda conmigo, no sé. Porque lo escucho gruñir. A lo mejor. Pero adentro de ese cuarto, que ahorita voy a ir para allá, siento que hay algo ahí o alguien. Ya ven que hasta el aparato se activó. Abre más la luz, es que es todo lo que abre mi lámpara.
No me traje la otra porque pesa mucho para mí. Les voy a cambiar a luz azul. ¿Ok? Ahí está. Gracias, Gustavo. Sí, sí llevo protección. Algo se me metió al tenis. Ay, no vaya a ser una bendita araña. Siento algo en el pie. ¡Ay! ¿Vieron pasar eso? Díganme que sí lo vieron. Pasó. Algo blanco por aquí. ¿Lo vieron? ¿Qué es? No, ya vi que es como un murciélago condenado, me asustaste. Ay, para acá es el cuartito, pero tengo miedo de entrar. ¿Aquí? No, no era aquí. Dice, sí pasó algo. Sí, yo vi pasar algo también como algo blanco, pero creo que fue un murciélago. Chiquito, blanco. Se siente muy caliente aquí adentro de la casa. Lo que no entiendo es por qué. ¡Ay! ¡Me está siguiendo! ¡Ay! 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 ¡No me va! ¡Me está siguiendo el murciélago! Ya no voy a gritar, lo prometo. Pero me estaba siguiendo. Estaba a punto de gritarle a Omar, pero no. Yo puedo sola. Condenado murciélago me está siguiendo. ¿Qué tal que me hace algo? Ahí está. Ok, vamos al cuarto ese. Se cerró la puerta, yo la dejé abierta. Señor, voy a entrar. ¿Por qué volvió a cerrar la puerta si yo la dejé abierta? Señor. Ya regresé, señor. Señor, ya vine otra vez. Quiero pensar que es el aire, ¿verdad? Hola. Aquí es su cuarto, ¿verdad, señor? Donde usted vive. Oiga, ¿por qué no hay escalera para subir ahí arriba? ¿La quitó? Señor. Uy. Hola.
Hola, señor, buenas noches. Aquí es su casa. ¿Cómo se llama? Señor. Señor. Hola, señor. Creo que ya no está aquí. Señor. ¿Qué eres? ¿Por qué gruñes? Eres un demonio, ¿verdad? Sí, ustedes también escuchan ese gruñido. Dicen que se salió. Está el gruñido. Sí, aquí tengo el Ghost Meter. Omar tiene mi celular, por eso está escribiendo como yo. Yo creo que sí se salió. Señor. ¿Por qué se salió? Ahorita sí sonó cuando estábamos hace rato aquí, pero ya no. En la ventana. Uy, me iba a caer. Hola. No creo que sea solo vino, yo creo que es lo que habita aquí. Pero creo que sí se salió. El techo sin escalera. Ok. Ahí está el techo, que no tiene escalera. Qué raro que esté eso arriba y no tiene una escalera. Se escuchó hace rato. Yo se escuchó como un ahogo hace rato en la ventana. Aún no hubiera nada, yo no me metería ahí. Vamos a buscarlo allá afuera, yo creo que sí se salió. Llevo aquí encendido el Ghost Meter. Aquí va prendido. Aquí, yo creo que sí está afuera. ¿Hola? ¿Señor se salió? Sí le doy al aire que sea, pero está muy extraño. A ver, la voy a abrir otra vez, quedito, a ver si se azota. Es el aire, se cierra sola. Señor, ¿por qué se salió? Quiero platicar. ¿Se puede comunicar conmigo? Señor. Señor. Veo una luz que parpadea. No sé si la ven ustedes. Aquí. Ahí. Yo con mis ojos no los veo, pero aquí sí lo veo. Ay, qué calor hace aquí.
Uy. Señor, está aquí. Uy, golpe, golpe, golpe. Está por acá, señor. ¿Sí? Me está siguiendo. Uy. Sí, esa luz que parpadea está muy raro. Que sí se ve. Pero lo raro es que yo la veía aquí por el celular y con mi vista no la alcanzaba a ver. Se me hace que ese bote que se cayó cuando llegué ha de haber sido el aire, porque está haciendo aire. Me imagino que estaba aquí arriba y lo tiró. Vamos a ver qué hay. ¿Hola? Señor, ¿ahora está aquí? ¿Sí? Raras cintas. Como que era una adaptación de cortina. Los techos son muy altos, pero está muy rara la parte de allá que no se puede acceder al techo. Una caja, basura. Ah, como una regla. Uy, golpe, golpe, golpe. Fue de aquel lado. Es que no sé. Hay mucha basura. Me duele mi pie del vidrio que pisé. Fue el viento. El gruñido sí se oye, yo escucho el gruñido y siento que aquí de mi lado izquierdo traigo algo pegado. De verdad que sí. Esta parte no sé qué era. Parece como otro patio, pero no tiene techo. Miren, está al aire libre. Uy. Vi algo en esa ventana. Vi algo en esa ventana, vi algo en esa ventana. Déjenme acerco. A ver si suena. Este es el cuartito que estaba hace rato. Pero estoy por fuera.
Ahí la cámara se ponía rara. Va contigo, Magda. Sigue gruñendo. Sí, yo estoy escuchando algo que va conmigo gruñendo, pero no sé qué es. Pues yo creo que ya me voy. Lo que yo pienso que está aquí es que no es un viejito como dicen. A mí se me hace que es un demonio porque me gruñe. Yo escucho que me gruñe. Me voy a salir por este lado. Estoy escuchando que gruñe exactamente atrás de mí. Escucharon un cascabel. Ay, no vaya a ser una víbora. Mejor me voy por acá. Bueno, ya voy donde está Omar. Señor, ya me voy. No me llevo nada, todo se queda aquí. Uy, se escuchó el lamento. Sí, yo también escuché como una mujer. Uy. Ahí está. Se escucha. Señor, ya me voy. Se está escuchando como que gruñe. ¿Sí lo escuchan? Si no es viejito, es un demonio. Sí. Sí, apenas estoy aprendiendo a usar el espíritu, como dice Omar. Bueno, ya me voy. Vamos, ¿dónde está Omar? Siento muy pesado allá adentro. Más en el cuartito ese, se siente horrible. Hola. Ay, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo se siente? En el cuartito ese está muy, muy pesado. Demasiado. De aquel lado del techo vi una cara que se asomó, ¿eh? A ver, ten, agarra. Espérame. En el cuartito ese se escucha algo. Vamos. Y en mi oreja estoy escuchando que alguien... Sí, sí, lo escuché. Hola, buenas noches. Buenas noches, amigos. Nada más quiero ver algo. Discúlpenme. No, no quiero... Sí, lamento. No quiero interrumpirlo, pero... Ah, no, no puede ser. No, vi una cara, pero no... Tendría que estar flotando, mira, la vi aquí. ¿Dónde alumbraste que te... No sé si viste que te escribí que se vio una cara. Por ahí en la esquina fue. Allí vi una cara. ¿En el filo de este o en este? No sé en cuál. No, pero no hay cómo se suba nadie. Este es el cuartito donde se oye. Como que se azotaba la puerta, pero creo que fue la... el aire. ¿No una mujer? A ver, déjame familiarizarme con los sonidos de esta casa, espérame. Es que hay algo raro en esta casa porque te fue siguiendo. Sí. Espérame, espérame, espérame. Ahorita te digo qué es. Buenas noches. ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan las mujeres? ¿Por qué te gustan las mujeres? Estoy seguro que vi la cara aquí. Y cuando llegué se cayó ese tambo, pero yo digo que fue el aire. ¿Dónde estaba este? No sé. Yo iba entrando y escuché que se cayó. Todavía lo tomé que se... No, es muy pesado para que lo tumbe el aire. Lo hubiera tumbado antes de otros lados. Se cayó de aquí a lo mejor. Que estuviera mal puesto y se cayó. Bueno, yo digo.
Hoy estuvo haciendo algo de aire. Es mucha casualidad que cuando tú pasas, se caiga algo que se pudo haber caído todo el tiempo. Vente. ¿Dónde está el cuartito? Este. Oh, se siente súper caliente aquí. ¿Cómo no? Está súper caliente aquí. Buenas noches. Aquí le falta un pedazo. Buenas noches. ¿Te gustan las mujeres? Güey, oí algo. ¿No está un vivo? ¡Ey! ¡Ey, tú! Oí algo arriba. ¿Viste algo arriba? Hazte para allá. Sí, desde Hazte que para allá, a llegué, ver. pero No nos vaya a aventar algo arriba. Ahí está rayado, déjame ver de este lado. ¡Ey! Sí, es que les faltó hacer la escalera. Métete conmigo, métete conmigo, métete conmigo, métete conmigo. Espérame. Ahí se Vamos a está ver si es. moviendo. Vamos a ver. Ay, uy, 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 espérame, espérame, ¿Viste espérame. la que se ve algo Sí, ahí? sí, sí, Sí. sí. Aguántame, 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 aguántame. Déjame ver qué es. Mira, ahí hay otra casa. Ahorita vamos a ir a esa. ¿Ya viste que hay otra casa ahí? Mira, tiene otra parte la casa. Uy. No, no, tranquila. Eso puede ser el aire. Espérame, te voy a decir si es el aire o no. Espérame, espérame. Cuando entré la primera vez estaba sueño y sueño, no sé si viste. Y después ya no. Vamos a la otra casa. Ten, agárrame esto. Allá de aquel lado. ¿Se puede pasar por ahí, no? No. A ver, ciérrala. Si de verdad eres tú, la puedes cerrar, ¿eh? O nada más con las mujeres puedes. ¿Será que nada más con... ¿Viste? También cómo se subió. Afuera. Afuera, 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 afuera. Ten, agarras tu celular. ¿Revisaste allá? Chiquito. Aquí hay murciélagos de aquel lado, que fueron los que me asustaron. Vamos a la otra casa. Esa puerta no se mueve, mi amor. Pero es que se cerró. Sí. Y todavía me salí y la dejé abierta y regresé y la encontré cerrada. Sí, esa puerta te la aventaron.
¿Vela? O sea, esa puerta no tiene declive, vamos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Escucha atrás. Así. Yo estoy sintiendo como que alguien está atrás. Y se Pásame el escuchaba Wasmer. el gruñido. Está prendido. No, no está prendido. Ese gruñito es el que dices, ¿va? ¿Qué serás? Yo digo que no es el viejito que dice. No. No es el Es un viejito. demonio. Este Pero es un solo vino, parásito o no algo. creo, ¿verdad? No, solo vino no. Solo vino es mudo. Oye. Nada, nada más. Ah, estás aquí. A ver. A ver, vamos a ver, alúmbrame. A ver, ¿dónde te gusta estar? Se siente muy caliente de Se ti. está moviendo esa puerta. Ciérrala. Asústame. Córreme de tu casa. Ciérrala. Está moviendo. Ciérrala. Córreme de tu casa. Ciérrala. Córreme de tu casa. Ciérrala. Fuerte, así como lo hiciste con ella. ¡Fuerte! ¿O ya se te quitaron las fuerzas? Ahí está. ¿Ya no puedes? Eso es lo más fuerte que puedes. Aquí está, aquí está, aquí está. Sí, Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, es lo más fuerte que puedes. Fuerte. Lamento, lamento, lamento. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está Izquierda. aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Escuchaste ese lamento hace rato, ah? Bueno, cuando se escuchó el lamento. Mira, 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 mira. Wow. Y por yo creo que por eso está caliente aquí, aquí está. Sí, aquí está, aquí vive. Eres un parásito, ah. A ver, mira, no traigo el espíritu, pero vamos a platicar.
Wow. Está justo enfrente de ti. Sí, está aquí enfrente de nosotros. No manches. ¡Uy! Su madre. Está encabronado, ¿eh? Sí. No te despegues de mí. No. Está encabronado este güey. No, está acá. Acá. Ahí vive. Yo digo que ahí vive. Se me hace que ahí vive. Está aquí abajo. Está aquí con nosotros. Uy, ¿tú la cerraste? Flota. Sí. Mira. Ay, no. No está aquí. No está aquí. Ay, sí. Flotas, ¿va? Sí. Hazte para acá atrás. Flota. ¿Flotas? Vente. Pásate tú primero y alumbra. Es un demonio. Es un parásito o demonio. Sí, aquí vive, fíjate. Aquí está bien poner un portal. Aquí está bien poner un portal. El espíritu. No, no me lo traje, pues vine rápido porque pensé que... ¿Qué fue? Aquí vive un demonio, amigos. Este es un demonio que vive aquí. Aquí vive, miren. Estoy seguro. Miren, miren. O sea, apenas se pone. Miren. Miren. Ahí está adentro. ¡Demonio! ¿Podrás cerrarla ahora así fuerte? Ya estás más enojado, ¿no? Prende luz allá, cuidado, ábrela. ¿Dónde, dónde? Uy, uy. Esa es mujer, ¿eh? Ese lamento es mujer. ¿Dónde estás?
No, no, no me está confundiendo. ¿Sabes qué? Este cuate, este demonio tiene, es recolector. Porque si es un demonio no tendría por qué llorar. Sí. Ya se ha debido por tu luz. ¿Pero por qué lloró si está enojado? Si lloras, si estás enojado, no lloras. Lloró ella. O sea, súper. Oh, oh. ¿Por qué siempre me pasa esto? A ver, dame chance. Dame chance. Agárrame el Osmer. Tenlo prendido, por si quieres, por si está cerca, hay que tener cuidado que no toque. Sí, porque si ya suelta la puerta, sí tiene fuerza. Mira, ese lo acaban de pintar apenas. Ese es reciente. Tiene 2, 3 días. Ese. Está nuevecito, sí. Vente, mi amor, no te despegues, ¿eh? Mira, no, ese cuate te azotó la puerta porque estaba sola. ¿Ya viste? Te azotó la puerta porque estaba sola, mi amor. Pero mira. Para que la piense cuando se la vuelva a azotar a una mujer. Vente. No te despegues, ¿eh? ¿Esa fue la que te aventaron? Sí. ¿Crees que haya sido el aire o otra cosa? Yo digo que sí, pero ya lo estoy dudando. No. También lo del bote, no sé. ¿Dónde viste la otra construcción? Hay mucha rama. No, mira cómo está. No, no podemos pasar por ahí. No. Es que en esta zona hay mucha tarántula. Y dicen que escucharon como un cascabel hace rato. Ah, sí. Sí, ayer vi yo una. Ayer vi una cascabel. Mira, aquí intentaron. ¿Aquí qué intentaron hacer? ¿Por qué rompieron esto? No, pues vámonos. Pues felicidades, a mí me gustó mucho. No sé si a todos les haya gustado el live de Magda. Ella se ofreció. Perros. Se ofreció a hacer un especial para ustedes. Y la verdad a mí me gustó porque se manifestó con ella algunas cosas muy buenas. Esos gruñidos se manifestaron muchísimo. Ahora vamos a ver cómo está la puerta. No, mira. No, te la azotó, amor. Esa puerta no se cierra sola, mira. Te la azotó a ti, mira. Se la azotó a Magda, ¿va? ¿Aquí hay una tarántula o qué es esta? Está gigante, está. ¿Qué será esta? No, no creo. ¿O será? No, no es tarántula, ¿va? Es. No, es como viuda. No, sí es tarántula. Sí, sí es tarántula. Pero está chiquita todavía. Pero está bebé. Sácatelo de una vez ahorita que estoy aquí. Es que pisé un vidrio. Chécate. Pues amigos, muchísimas gracias. Ya vieron que los especiales van a ser locaciones que valgan la pena. Como esta. Mira que hay otra araña con huevitos. Uy. ¿Y qué te lamentas ya? ¿Por qué no te apareces?
¿Movió esto o no? No, ¿por qué fue? ¿Qué se movió? Allá afuera. Creo que las ramas. Es que quiero ver si puedo mover algo otra vez. ¿Se prendió? ¿Tú lo prendiste? Yo lo prendí. No, él está allá. Mira, métete sola hasta allí. ¿Ya ves cómo se mueve? No, se mueve el lente, se mueve, o sea. Estaba seguro que iba a sonar allá adentro. Se fue. Se puso en otro lado. Pues despídete de tu live, mi amor. Te alumbro aquí. Dame esto. Dame. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conmigo. Espero que les haya gustado. Pues quise hacer algo ahora sí que especial, como lo dice el nombre, especiales sin miedo para todos ustedes. Espero que los haya buscado, que les haya gustado y pues gracias por estar conmigo y acompañarme. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias familia sin miedo. Gracias mapachitos. Pues nos vemos hasta la próxima hoy. Se escuchó. Sí, pero no marca. Dicen super live. Gracias Magda. Gracias, 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 gracias a todos por haberme acompañado. Y pues nos vemos hasta la próxima. ¿Sale? Vámonos, mi amor. Muchas gracias. Cuídense mucho y pues nos vemos mañana. Mañana nos vemos desde un lugar más que tétrico, un lugar maldito. Gracias por Gracias. apoyarnos en estos especiales. Es muy importante para nosotros su apoyo. Muchísimas gracias y pues creo que es todo. Estoy muy sacado de onda porque esta casa tiene algo. Vamos a encargar ya el portal próximamente para que en estos casos podemos, mira la puerta, Se está se está moviendo. moviendo, podemos hablar con ellos directamente porque estos demonios sí hablan, así es que próximamente ya tendremos portal. ¿Y qué creen? Que ese portal únicamente lo estaremos usando al principio en los especiales, no los vamos a usar en los live normales, porque ustedes están haciendo posible que lo tengamos. Así es que muchísimas gracias a todos. Felicidad. Cabrón. También se quería despedir. Sí, pero ¿lo oíste? Sí. Es que no sé qué movió, no hay nada que mueva. No. Mira, ahí está el El murciélago. murciélago. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, chicos. disculpen. Gracias. Estamos a Que la. pasen buena noche. Hasta mañana. Bye. Nos vemos.